Lightspeed Spanish, podcast number 33 for advanced speakers. And today we're talking about where we've been and why this lady hasn't been on YouTube for a while. Yes. See? I've been on Facebook a little bit. Claro. Vale. Vale. Okay, Cintia, ¿qué tal? ¿Dónde has estado? He estado trabajando. Mucho. ¿Trabajando? ¿Por qué? Porque tenía que trabajar. ¿Pero en qué? ¿En qué has estado trabajando? En mi universidad. Vale. Cuéntanos un poco de la universidad. ¿Qué pasa allí? Pues este año ha sido mi último año de la carrera. Toma, total. Ya. Y la verdad ha sido un año difícil de carrera. Ha sido nivel 3, que es el nivel más difícil. Sí. Y el tema, aunque había partes bastante interesantes. Sí. Ha sido complicado, muy largo. Sí. Y mucho trabajo y muchos libros y pero ya he terminado este mes, he terminado hace muy poco. Terminé ayer. Realmente. Uh-huh. Sí. Y ahora solamente queda pues revisar todo y que esté todo bien y con lo que me piden y mandarlo. Y ya. Realmente debería haber terminado en un mes. Bueno, no, en 20 días. Uh-huh. Tengo 20 días más, pero ya quiero terminarlo y que se vaya. Y esta vez has sacado muy buenas notas en este curso, ¿no? Sí. Sí, mejor nota de la que esperaba. Sí. Tengo de media, no sé, como 70 y algo. Que está bien, ¿eh? De media, sí. Sí. De verdad, sí. Y os cuento una cosa sobre la carrera de Cintia y los cursos y todo. Que Cintia es muy buena persona. Pero... hay un pero ahora. Pero se pone bastante nerviosa con sus cursos. Me estreso mucho. Se estresa y este curso no ha sido tan difícil en cuanto a tan problemático en cuanto a tu nivel de estrés, pero durante el último curso estabas fatal. Vale. De estrés, ¿verdad? Es que yo necesito tiempo seguido, horas, uh-huh. ¿Vale? Y Gordon me da una hora aquí, una hora allí, y yo no puedo hacer trabajo así. Tu hijo. Vale, te da una hora, ¿vale?, aquí. Cuando Gordon me dice, Cintia, tengo terapia o tengo clases y necesito la casa, yo me voy con Sebastián horas o el día entero. Gordon no, Gordon se va 2 horas. Sí, sí, sí. Espera un momento. Pero, ¿qué, Cintia? ¿Qué vas a decir? Te voy a decir que todos los días yo tengo que estar en casa. Todos los días tengo clases de Skype. Pero yo necesito tiempo seguido, porque una hora es lo que necesito para saber dónde estoy. Dices para eso. Mirar libros. Ahora no, porque se ha acabado. Pero ya no más. Ya, no hay más, ¿no? Y me sentía muy mal a veces, porque yo, entre estar escribiendo trabajos sobre la gramática inglesa en los periódicos y en poesía, o estar con mi hijo y mi marido, prefiero estar con mi hijo y mi marido en la calle, aunque llueva. Que pero en Inglaterra no, sí. Es que no tenía llueve opción, mucho. Tenía que hacer la universidad o, sí. o suspender. Pues ya, lo has terminado. Claro, entonces, ¿cómo te sientes ahora? Bueno, ahora bien, pero me voy a sentir mucho mejor cuando lo envíe. Sí, claro. Cuando lo envíe ya va a estar ya totalmente terminado. Muy y bien. Ya está. Uf, madre mía, qué estrés. Sí, pues hemos tenido eso, el curso de Cintia, y Cintia ha tenido que pasar muchas horas y enfocarse en eso. A la vez, yo he estado trabajando en... aquí. ¡Tarata! ¡Nuestro libro! Sí, Demystifying the Subjunctive. Y terminé el libro hace 2 días, ¿no? Terminaste el libro el martes o el miércoles, creo. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, ya este es el primer, lo que se llama borrador.
el siguiente, el primer borrador. No, el ejemplar no, porque el ejemplar es una, algo gratis, una copia gratis. Vale, entonces, o un ejemplo, borrador, ¿no? Sí, el borrador. Y, mira, Cintia, en este momento ya está corrigiéndolo, ¿vale? Y es que es muy difícil escribirlo sin problemas, sin errores. No, claro. Es, es casi imposible. Y lo repaso yo, Cintia lo repasa, y aún así tenemos problemas a veces, ¿no? Pues siempre, a ver, somos humanos, no somos robots. No. Pero intentamos buscar todos los fallos, lo leemos concienzudamente para buscar todo. Y luego la gente nos ayuda. Sí, también. Luego siempre a lo mejor he puesto, no sé, E y era A, y la gente pone, dice, ay, un error. No, muchas veces la, sí, gente es muy súper amable, mira, hay unas cositas y a veces no. No, a veces no. Porque bueno, a veces a la gente le molesta los problemas, pero, sí, pero no, a muy poca gente. No, no me enfoco en esa gente, me enfoco en la gente amable que dice, oye, que aquí has puesto... Mucha gente. Sí, la mayoría. Ajá, has puesto algo aquí, en inglés has puesto esto, digo, sí, vale, mi error. Entonces, estamos ya donde... ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy estamos 11, a día 11 de mayo. 11 de mayo y el primer día de junio sale el libro. ¿Sí? Sí. Con un poco de... No, no, suerte no, no hace falta porque bueno, tenemos mucho tiempo, ¿no? Bueno, mucho tiempo. ¿Y más qué, que antes. Sí, más. ¿Y qué más ha pasado? Pues la mudanza también. La mudanza, porque parece que todo ahora ocurre a la vez. El libro, la mudanza, la carrera, todo. Sí. La mudanza, hemos estado en España para ver el colegio de Jody. Claro, sí. De mi hijastra, de la hija de Gordon. A ver si le gustaba o no le gustaba, porque empezaría en septiembre. Claro, si le gusta. Sí, sí, sí. Y estuvimos haciendo mudanza, llevando cosas a España, y en el chalet estuvimos limpiando las habitaciones, bajando cajas abajo. Es que el chalet de mis padres se ha usado, bueno, se usaba en verano, en fines de semana, pero mis padres, sobre todo mi madre, cuando había algo en su casa, en casa de mis padres, no sé, un sofá o algo, mi madre, ah, llévalo al chalet. Entonces el chalet era como, llévalo al chalet, y el chalet estaba lleno. Era el almacén, ¿no? Era como un almacén de cosas. Y mi padre también, que yo creo que tiene un problema con guardar cosas, guarda mi padre hasta agendas de hace 30 años. Sí, él tenía un bolso, abajo había muchísimas cosas, pero un bolso con las agendas de 30 años. Sí, sí. Entonces, sí, cada año. Mi padre guarda todo, es bastante bueno con eso de guardar agendas y sabe dónde está todo, es muy organizado con esas cosas. Claro, sí. Pero creo que no le hace falta tener una agenda de hace 30 años. No. Entonces, tuvimos que ser un poco brutos, tirando cosas de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí. ¿Realmente sí o no? Pero aún así, quedan un montón de cosas que... sí. Abajo. En, pero por lo menos tenemos todas las cosas en un lugar. Sí. En vez de tenerlas por todas partes, ¿no? Sí, entonces pasamos también unos días haciendo eso y mirando internet, si cómo iba internet con Skype allí en el chalet, sí. Y Gordon tuvo unas clases y unos pequeños problemillas, tuvimos que llamar por teléfono a la compañía, pero bueno, creo que va a ir bien. Ahora sí. Va bien, sí. Entonces fue un alivio para mí. Sí. Sí, porque Skype es nuestro negocio y... De verdad, sí, la mayoría de... Bueno, la mitad de nuestros ingresos viene de Skype. O más. Sí, ajá. Y eso es lo que ha pasado, que hemos estado entre la mudanza, el colegio de mi hijastra, mi carrera, y he tenido que poner todo on hold. Ahora mismo no se me ocurre. Por un lado, sí, ¿no? Y enfocarme en eso. Pero sí. ya estamos aquí otra vez. Estamos de vuelta. Tom. Sí, bueno. With a vengeance. Sí. Ya, es la Ahí hora. Ahí va, es la hora de parar el vídeo. Sí, bueno, entonces,
Muy bien, y vamos a seguir ahora haciendo más podcasts, ¿sí? Va, sí. Tenemos que hacer como 35. Al día. No tantos, ¿no? Vale, entonces... nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.